Y bueno, chicos, estamos aquí en mi azotea, ya que grabarlo en mi habitación pues no me apetecía, ya que es un vídeo más especial. Y nos hemos venido aquí a mi azotea con el pirulí de Madrid, que está ahí al fondo. Le estoy tocando, mira, mira. Y antes de todo, comentaros lo siguiente: que muchísimas gracias a todos los que se habéis suscrito a mi canal. Actualmente somos 112.000 personas cuando estoy subiendo el vídeo, que somos ya bastantes desde las 100.000. Así que he tardado un poquito en subir el especial, porque entre grabarlo, porque me tenían que llegar unas cosillas y editarlo y todo eso, pues ha tardado un tiempecito. Y como últimamente va a YouTube un poquito irregular, pues he ido subiendo otros vídeos mientras este vídeo pues estaba en proceso. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito. Somos más de 100.000 personas, que os lo agradezco de corazón. Os tengo en el pecho y os voy a seguir teniendo toda mi vida, ya que es un recuerdo muy bonito que se me queda en plan para un futuro. Pero eso, chicos, que gracias a todos, gracias por ser un granito de mí. Y gracias a todos por el apoyo que recibo constantemente en las redes sociales, por los comentarios de YouTube, el apoyo que tenemos en los últimos vídeos, que espero que sea así siempre, y que lo compartáis siempre con vuestros amigos, ya que la verdad, joder, que me hace un montón de ilusión que me pongáis comentarios de: tío, eres el puto amo, me gusta tus vídeos. Pero antes de comenzar con el setup, que sé que os van a gustar un montón, pues quiero comentar que este vídeo no lo he editado yo, lo ha editado mi compañero Hacker. Siempre me ha hecho intros, me ha hecho marcos, me ha hecho overlays, me ha hecho de todo. E incluso cuando tenía 10.000 subs, es de los más veteranos del canal, que sigo manteniendo un contacto actualmente. Y agradecer también a toda la pandilla, en plan, por estar ahí siempre apoyándome. Saleo, Minex, Cristian, a mi novia, a Gangsta, a todo el mundo. Diría más gente, pero no quiero enrollarme más, porque si no estaría aquí con una lista así de grande, leyendo, ¿vale? Y el vídeo sería de media hora, 45 minutos, ¿sabes? Y no es plan, así que y gracias a todos mis compañeros y tal. Pero, lógicamente, quien me ha editado el vídeo es Hacker, así que quiero, por favor, quiero que ahora mismo, ¿vale? Cuando veas el setup, ¿vale? Ya habéis visto la intro que la ha hecho él y es flipante. Así que quiero que cuando veas el setup te vayas abajo a la descripción, ¿vale? O te vayas ahora mismo, no tengo ningún problema, vete cuando quieras, pero luego tienes que ver el setup. Primero déjame un like, lógicamente, y después, pues abajo tienes el canal de mi compañero Hacker y el Twitter. Así que me gustaría un montonazo que le dieses ahí una suscripción o un followcito, porque joder, el chaval se la ha currado y me ha gustado un montón el resultado. Y joder, cómo no agradecérselo de esta manera. Así que, chicos, dentro vídeo, compártelo con tus amigos, ya que me haría muchísima, muchísima ilusión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si no lo estás, dentro vídeo, y darme likes, ya que eso es lo que me motiva y me ayuda a seguir subiendo y creciendo. ¡Ah! Y bueno, chicos, nada más entrar a la habitación, a este lado de mi derecha, pues tenemos todo lo que es mi setup. Pero cuando empezamos, pues tenemos aquí el fondo del canal. Luego, a ver, aquí tenemos pues unos abrigos o unas sudaderas. Aquí tenemos en plan todos los pases de prensa a los que he asistido, menos esto, que esto es un muñequito. Esto lo conseguí en unas recreativas y tal. Luego aquí tenemos un ambientador, que siempre hay que ambientar de vez en cuando la habitación. Aquí tenemos la funda del mando que me trajo en Controls. Luego aquí tenemos la B del canal, que está últimamente muy presente. Pues me la regaló un suscriptor en un evento que fue en la Gamépolis del año pasado. Luego aquí tenemos mi mando de Burn, mi mando de Virem. Luego aquí pues tenemos los dos peluches, atrás hay cajas, una máscara de Anonymous. Aquí tenemos un Pop, aquí en plan este es Kubert, este es un Lego de Playstation Joker, Harley Quinn y Bat Queen. Luego aquí tenemos pues un Bo, un Brutus, un Minion hecho de Lego. Aquí tenemos pues un Joker, versión nueva. Luego aquí un póster que os gusta a muchos de vosotros. Luego todo esto son mis figuritas de Pokémon de cuando era chiquitín. Aquí tenemos pues un alien, aquí tenemos a un personaje de Star Wars. Dos botellas de Monster, que son así en plan que molan un montón y me faltaría la roja. Y luego aquí tenemos pues dos shakers, aquí tenemos el Tropical Rain. Ahí tenemos en plan un vaso de Star Wars. Esto os va a gustar a muchos de vosotros. No lo pongo nunca en el canal porque por los focos y tal pues no se ve, pero a lo mejor algún día hago un cambio de iluminación y lo podéis llegar a ver. Pues esto es en plan como un Tetris, que lo puedes montar como tú quieras. Y ahora que quitas una pieza, aquí tenemos juegos de la Xbox, la primera que salió, juegos de la Play 3 y juegos de la Play 4 y la de la DS. Una de mis películas favoritas, que es Las Vacaciones de Mr. Bean. Aquí manga de Naruto, que todavía me quedarían por coger más, que los tengo pero no sé dónde están. Luego esta es mi mesita de noche, que tenemos aquí las gorras, en plan el libro de la autoescuela, mi cartera, esto es para los LEDs. Esto que tenemos aquí me lo hizo mi novia, pero es como, por así decirlo, agenda Vire, personalizada. Cuando ya hemos pasado de este recorrido de aquí, que son figuritas y cositas para que sea pues más acogedor, y a la hora de los vídeos pues que joder, que se ve algo así chulo y tal, pues pasamos aquí. Luego tenemos aquí un póster de el Joker con Harley Quinn, el Joker de Suicide Squad.
Y aquí pues pasamos a lo que es, a ver si no hay mucha luz, un foco que dentro de poco los venderé y me compraré otra cosa porque los focos son muy grandes. Aquí tenemos una televisión y seguimos con el póster de COD 4, póster de Capitán América y Civil War. Este es Capitán América, este es Iron Man, pero aquí son muchos pósters y todo eso. ¿Ves? Esos pósters me los compré personalizados, ¿vale? Que en una página Joker, Call of Duty, Joker, Deadpool, otro foco por ahí al fondo. Este póster no sé de qué es, pero como me gustó, pues dije, pues me lo voy a pillar. Aquí abajo tenemos una cosita que a muchos os puede llegar a gustar. Bueno, ahí está la funda de mi portátil, unas pesitas y una mochila. Pero esto, ¿vale? Es una mesa de mezclas que me costó en torno a 300 euros y está muy bien. Este de Pioneer de BB2 o de BJ2, no me acuerdo muy bien el nombre, pero más o menos es así y está muy bien. Últimamente no la estoy utilizando porque estoy muy ocupado entre vídeos, entre cosas que hacer y eso, pues no tengo tiempo, pero le di caña y le voy a seguir dando caña. Aquí tenemos el router de Movistar. Aquí lo que hay es cables, muchos cables. Y ahora, lo que todos estabais esperando, lo que todos quieren ver y mucha gente me lleva pidiendo y lleva metiendo un poquito de hype durante estos últimos meses, de cuando llegaré a 100k, de que sea mi setup y tal. No es nada del otro mundo, pero a mí me gusta un montón como tengo todo esto ordenado actualmente. Antes era un poquito pocilga y tal, pero ahora mismo me mola un montón. Ahora aquí tengo todo el setup, que lo vais a ver a continuación. Y vamos, ¿no? ¡Vamos! Ya que estás, deja un like, ¿no? Ahí ya... un quesito. Venga, va. Pues aquí tenemos el setup que mucha gente ya ha visto y mucha gente ya conoce, pero hay otras tantas que no. Y mucha gente también me la estáis pidiendo. Vamos a empezar por la silla tan bonita y tan preciosa que tengo aquí, de color moradito. Es una silla de Drift, no me pagan, ¿vale? Pero me la regalaron en mi cumpleaños porque la silla que tenía de peli que ya me reventaba un poquito la espalda. Y me la cogí morada, pues porque el morado me mola. Luego aquí tenemos una mesa, que la verdad que es bastante, bastante grande. Luego aquí tenemos un teclado de Razer y es el Black Widow Chroma. Luego aquí tenemos un ratón que no sé de qué marca es, no me acuerdo, pero me lo compré porque me molaba mucho y estaba en oferta y cambia de color y es muy chulo, ¿sabes? Es muy cómodo. A ver, luego aquí tenemos mi móvil, que es el iPhone 6, que está más reventado que otra cosa. Tiene unos picotazos por algún lado, mirad ese picotazo de ahí, está muy reventado, habrá que renovarlo. Luego aquí tenemos los Astro A50, que son una de las mejores compras, como suele decir pues todo el mundo, pero a mí como me gusta la música, con esto los graves se escuchan súper bien, te insonorizan un montón, y son los Astro de segunda generación, los de versión de Xbox One, que me gustan más, en plan el verdecito, porque el azul, lo único azul era eso, y esto era plateado, eso creo que no se veía. Luego aquí tenemos el Yeti, que este Yeti pues se lo compré a mi compañero Gangsta Somber, que como tenía dos, pues le dije, mira, me haces un precio, amigo, y pues aquí está. Luego hay otro póster de Big Bang Theory. Ahí tenemos el trípode, una cosita para hacer deporte, cuatro zapatillas, el foco este, y aquí vamos a decir al monitor, son dos BenQ, son iguales, ¿vale? Para que, por así decirlo, estén alineados, ¿vale? No tengo ninguna base, en plan están con la base. Ahí está la capturadora del gato, y como veis tengo pues en plan el fondo que se me cambia cada 2-3 minutos. Aquí tenemos una webcam que no es la C920, es la C615, graba a 1080 pero no es tan buena como la C920, así que cuando me compre la nueva iluminación pues también me compré una nueva cámara. Las especificaciones del PC las vais a tener abajo en la descripción, ya que no me voy a enrollar aquí. Lo básico es un i7 con 16 de RAM, una gráfica una 970. Luego ya lo que son las otras especificaciones, si lo queréis saber, pues os lo dejo en la descripción. Luego aquí tenemos dos altavoces, ese es el derecho, este es el izquierdo, y como habéis visto antes, ahí tenemos el tocho. Aquí tenemos para los cables y eso me lo compré en el IKEA. Aquí está el Play 4, que ahora vamos a lo que es el PC. Y aquí tenemos un cable, que esto es para grabar el iPhone, ¿vale? 60 pavos que me costó esto, madre mía. Es como un adaptador para el MacBook que tenemos aquí, que como no tiene entrada USB normal, es USB tipo C o algo así. Luego aquí tenemos mi MacBook, que me lo hice una inversión muy tocha, ya que es bastante caro. Es el de 13 pulgadas, es Retina, es el nuevo, no es el del Touchpad, ¿vale? O el Touch Bar, perdón. Aquí tenemos esto, lo utilizo básicamente para cuando me voy de viaje, cuando no me apetece hacer el ordenador grande. Y también hice una inversión muy grande, al igual que lo que os he enseñado antes de ahí de lo del DJ, porque quiero ser productor y DJ, como ya muchos sabréis, otros tantos no, pues ya lo sabéis. Y lo mejor es un MacBook. Como veis, ahí tenemos los 107.000 suscriptores. Estos altavoces pues me los recomendó mi amigo Empershaw, que se lo agradezco, que le mando un saludo desde aquí. Y la verdad, van muy bien, por 40 euros se escucha de puta madre. Vamos a darle. Vale. Este es sin bajo.
que se los motiva esto. Y dejo eso toda la tarde. Y bueno, chavales, ahora os voy a enseñar una cosita que llevo buscando y preparando bastante tiempo. Y os va a gustar un montón, así que vamos a apagar estas luces y vais a ver lo que mola. Y sí, chicos, mi habitación es un puticlub con las luces que tengo. Mirad, ahí tengo puestas las RGB que vayan así cambiando. En la televisión también tengo puestos LEDs. Cuando enciendes la televisión se encienden y cuando la apagas se apagan y se encienden. El mando de la televisión, porque va por USB y es la polla. También tenemos unos LEDs por atrás en la estantería que los puse justamente ayer y seguramente en un futuro ponga LEDs ahí abajo, pero tampoco es que los necesite porque ya ilumina suficiente eso. Y como última cosa curiosa, como veis, esa bombillita es de color azul y diréis, ¿cómo tienes una bombilla de color azul? Y ahora a lo mejor es de color rosa, y ahora es amarilla, y ahora es tal, y ahora si me apetece pues verde. Pues ¿cómo se hace eso? Justamente con lo que tenemos aquí. Y esto es la polla, porque me lo compré hace poquito, ¿vale? Y esto es para darle brillo, o en plan, ¿vale? Para suavizarlo, para apagarlo y todo, ¿vale? Y hay un montón de colores, hay efectos, en plan, que sea como un pulso, que sea como un arcoíris y todo eso. Así que voy a marcaros todos. Por ejemplo, este es el destellos, ¿vale? Que puedes elegir el color que quieres que meta los destellos, si los meta rápido, si los que lo meta así súper lento, ¿vale? Luego tenemos el pulso, que es en plan, yo que sé, pues como si fuese un pulso, que lo puedes hacer rápido, lento, igual. El arco iris, que va así cambiando de color. ¡Oh, qué bonito! Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el setup. No sé si imaginabais que era así, era mejor, era peor, porque ya que llevaba metiendo hype durante tanto tiempo, quería meter más luces y un montón de cosas. Así que, chicos, este es mi setup 2017. Esto parece un puto puticlub, en serio te lo digo, pero mola mazo, como podéis ver, mira, va aquí un color, aquí va otro y es la hostia. Así que, chicos, no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Compártelo con tus amigos. Suscríbete si no estás. Déjame aquí un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Pau! ¡Pau!